rueda y rueda la vida. Tremendo Perú. Y es que ayer empecé el día con mucha alegría. Claro, como muchos peruanos. Prendí la radio y me emocioné a escuchar a los locutores hablar de nuestra selección. Llegó el momento. La previa a nuestra blanquirroja se vivía a flor de piel. La hinchada buscaba su mejor posición. Una, dos y tres chelas iban calentando estas gargantas. Un tremendo Galese demostró de que estamos hechos, y es que a pesar de no jugar con cuatro de nuestros titulares de la selección, no se vio intimidada. Tuvimos a un Messi sufriendo por su selección, pues tuvieron nueve situaciones claras de gol, pero pudimos defendernos. La fe mueve montañas, y es que esta vez queríamos pedirle a nuestro Señor de los Milagros que nos siga bendiciendo. Han pasado 35 años desde que Perú no va a un mundial. Hoy jugamos en el mítico estadio de la Bombonera, Perú versus Argentina, todos unidos con la blanquirroja. Vamos a ver qué pasa, nos encontramos hoy día en las calles Las Pizzas. Y hoy se celebra así, vamos a ver. ¿Hoy gana Perú o no gana Perú? De todas maneras, gana. ¿Goles de quién? Paolo Guerrero y Cueva, hoy día... No, Paolo Guerrero y Flores, hoy día metemos un batacazo ahí en la Bombonera. Gana. De todas maneras ganamos. ¿Goles? Ahora o nunca. Paolo Guerrero deja callado la Bombonera. Si gana Perú, ¿cómo lo celebra? Calato. Buena. Chicas, ¿hoy gana Perú o no gana Perú? ¿Goles de quién? De Cueva. Señor, ¿goles de quién hoy día? Perú versus Argentina. Paolo y Farfán. Ustedes están yendo a ver el partido, de todas maneras. De todas maneras, señorita. Si ganamos, ¿qué está dispuesto a hacer usted, señor? Bueno, tendría que consultarlo, pero hoy ganamos sí o sí. Somos mundial por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nuestras energías llegaron, nuestros gritos llegaron. A partir de hoy, la gente dejará de comprar libros en inglés para comprar libros en ruso. Somos mundial por los siglos de los siglos. Amén. ¡Vamos, Perú!